Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de un argentino por ahí. Ahora te consigo, estoy acá en Alicante, caminando por el centro. Miren que ya tienen hongos, honguitos. En el restaurante. Estoy yendo para, bueno, todo lo que es acá el centro, la peatonal, y después voy a cruzar a la playa que está acá a una cuadra nomás, cerquita. Vamos, no creo que me meta, no creo. Está haciendo 28, 29 grados, que va a ser hoy. Está lindo el día, está lindo. Mucho calor igual, pega demasiado al sol. Mira qué bonito que es. Tiene una entrada. Y acá se ve que hay barcitos. Para ver amosados y nada. Se repite mucho esto. Uy, uy, uy. Acá estoy con la Oxy. Después voy a volver, no sé si se vuelve más tarde, después que baje un poco el sol, volveré en bici, o si no, volveré en tram, ahora, un rato. Vamos a ver qué hago. Cantando ahí, muchachos. De Benidorm hasta acá hay alrededor de 40 kilómetros. Tenés la ruta provincial, la ruta nacional de acá, la 332, o si venís en auto, autopista. La autopista ya cambia demasiado porque venís más rápido. Ahora vamos a agarrar una calle acá así que pueda ir pedaleando. La mayoría que son para aquel lado son contramano, lo que estoy viendo. Ah, la otra. No, estoy en autobús. Mírenlo. La pared ahí como tiene escrito. Es lindo Alicante, ¿eh? Bueno, se ve que está así. Vamos a perder un poco. Acá en Alicante hay mucho más trabajo que poner que en Benidorm, la Cala. Porque es más grande esto, es una ciudad mucho más grande, hay ya más servicios, entonces a ver si dónde voy. Entonces me tengo que seguir para la cosa, sigo así, voy a seguir para allá, no le da. Esto es un día en Alicante, España. Hoy mayormente los negocios están cerrados, la mayoría. No trabaja nadie, mira, está todo parado. Bueno, acá salimos a una avenida importante. Este es el Corte Inglés, ahí venden de todo. Los precios son ahí regulares. Por 12 kilómetros. A frenar. Porque tengo que sacar el freno de atrás porque se traba demasiado. Entonces se toca todo el freno y me viene frenando cuando pedaleo. La Oxy necesita taller, la Oxy.
cuando va a pegar el semáforo y vamos a tratar de salir un poco a la costa, al mar. Eso verde que había ahí, hay muchos puestos acá que te venden numeritos, raspaditas. Muchos se venden esos. Acá los aquileres también hay más posibilidad de poder encontrar en lo que son un pueblo Finetrat, también se complica mucho ahí por hacer un pueblo. Hay muy pocas, y más si venís en temporada, es imposible. Otro norte inglés, este es mucho más grande. Dejen su me gusta, gente, si les gusta el video del recorrido acá por Alicante. Ahí está la terminal de trenes. Uno cuando viene de Madrid se baja en la terminal esa. Lo que pasa es que tenía que volar por ahí. Bueno, no ve nadie, ¿no? Se va a quedar. Bueno, ahora sí vamos a doblar a la derecha cuando corte el semáforo. Y vamos a salir a la costa. Bueno, que ya sé dónde me tengo que tomar el tram para ir a Benidorm de vuelta. Estos colectivos acá en España tienen wifi y aire acondicionado. Si sos turista y no tenés tarjeta, vale 1,60 € por esto. Si no, 70 centavos si tenés la tarjeta. Cambia. No quiero frenar porque hace un quilombo la rueda. Bueno, ahora sí, creo que vamos a salir al puerto, porque allá veo una grúa. Una ciudad que tiene dos aeropuertos internacionales, imagínense el cabal de gente que pasa por acá. Dos aeropuertos tiene. Disculpo por el quilombo que hace la rueda, la pastilla. Terminal de crucero.
Bueno, era eso, quería mostrar un poco acá la zona, acá en Alicante. Era para que haga un recorrido acá conmigo y con la Oxy. Bueno, gente, nos estamos viendo en otro video. Como les digo siempre, si quieren dejarse un me gusta y compartirlo también si tienen ganas. Bueno, gente, nos estamos viendo en otro video de un argentino por ahí. Chao, gracias por su tiempo.